Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Confírmeme, por favor, que se escucha bien. Confírmeme ahí en los comentarios, por favor, si se escucha bien. Excelente, excelente. Pues bienvenidos, bienvenidos todos a esta sesión donde estamos viendo el curso de trading probabilístico. Y ya tenemos los avances para que ustedes tengan la estrategia 3X. Hemos creado un indicador. Ese va a ser el nombre del indicador, el Lead Indicator. Se los vamos a probar a todas las personas que ya tienen ProfitBank. Y cuando tú tengas instalado el Lead Indicator, vas a dar clic aquí en opciones de configuración. Y aquí en la parte de entrada de datos, aquí se van a ir dando de alta todas las estrategias. Por ejemplo, voy a poner ProfitBank. Doy clic ahí y ahí está ProfitBank. Ahí está ProfitBank. Si quiero la estrategia 3X, doy clic aquí y ahí está la estrategia 3X. Si quiero las dos, doy clic aquí y se ponen las dos estrategias. Ahí está. ¿Quién quiere tener ya el indicador Elite? ¿Quién quiere tener ya el indicador Elite? Cuando salgo del broker y voy a TradingView y vuelvo al broker, algunos parámetros han cambiado. Ahorita lo vemos. Excelente, pues se los van a estar dando a todos los que ya tienen ProfitBank. Les van a estar dando de alta el indicador Elite. Entonces, mañana ya todos deben tener el indicador Elite en la parte de script mediante invitación. Van a instalar el indicador Elite. Y ya nunca más tener que llenar formularios, nunca más tener que hacer nada. Todas las nuevas estrategias se van a ir mostrando aquí. Todas las nuevas estrategias se van a ir mostrando aquí. Aquí va a estar la siguiente, aquí 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 la siguiente, etcétera. Las más de 100 estrategias las van a tener en un solo indicador, en el indicador. ¿Quién está emocionado, ya ansioso por tener el indicador Elite? Confírmame ahí en los comentarios. Los que no tengan ni siquiera ProfitBank, me mandan un mensaje por WhatsApp al terminar esta sesión. Bueno, pues vamos, yo ya tengo el indicador Elite. Quiero nada más utilizar la estrategia o mostrar la estrategia 3X. Doy clic ahí en la estrategia 3X. Y hoy vamos a ver cómo meter las operaciones que nos arroja la estrategia 3X en el broker. Miriam dice, yo no tengo 3X ni ProfitBank. Los que no tengan ProfitBank me escriben. Los que tengan ProfitBank, mi asistente va a hacer la actualización. Es decir, va a buscar todos los usuarios de ProfitBank y a todos esos usuarios les va a autorizar el nuevo indicador Elite, que es un indicador de 100 indicadores. Bueno, ¿cómo funciona esta estrategia? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Hoy vamos a ver cómo se meten las operaciones. Lo que debes de saber en estos momentos, cuando tenemos una flecha verde hacia arriba, vamos a meter una compra en un minuto. Cuando tengamos una flecha roja hacia abajo, vamos a meter una venta en un minuto. Podemos seleccionar o podemos preferir meter nada más compras en tendencia alcista o ventas en tendencia bajista. ¿Cómo podemos saber cuándo tenemos una tendencia alcista o una tendencia bajista? Míralo aquí.
gracias a estas dos líneas. Cuando la línea amarilla cruza hacia arriba la línea roja, estamos en tendencia alcista. Vuelvo y repito, cuando la línea amarilla cruza hacia arriba la línea roja, estamos en tendencia alcista. En tendencia alcista podemos elegir, preferir meter nada más las compras. ¿Por qué? Porque si no ganamos si no estamos ganando en la operación, podemos poner rollover y vamos a ganar. Ahorita vamos a ir al broker a ver lo que es el rollover. Les hablé también de la catalogación. Cómo tú puedes analizar el par y ver la estrategia, qué porcentaje está dando en el par. Estas flechas aparecen por probabilidad de ocurrencia de las velas. Hay una fórmula matemática que te voy a explicar mañana, que el software detecta cuál es la probabilidad de que ocurra una vela verde o de que ocurra una vela roja, y nos hace ese pronóstico. De hecho, tú lo puedes saber antes de que aparezca la vela, tú puedes saber ya antes de que abra de qué color va a abrir. Y por probabilidad, la cual vas a sacar gracias a la catalogación, tú puedes meter la operación incluso antes de que abra la siguiente vela. Lo voy a volver a repetir. Con esta estrategia, tú puedes predecir con una alta probabilidad cómo va a abrir la siguiente vela. Es una estrategia que se anticipa al futuro. Tú vas a poder predecir con una alta probabilidad, y de ahí el nombre de trading probabilístico, cómo va a ser la siguiente vela. Si va a ser una vela verde o si va a ser una vela roja. ¿Cómo podemos sacar ya esa, cómo podemos aumentar esa probabilidad? Haciendo la catalogación. Tú puedes catalogar diversos pares y ver en qué par está funcionando como magia vudú la probabilidad. Ayer analizamos un par y la estrategia estaba funcionando en un 60%. Pero después fuimos a otro par y la estrategia estaba funcionando en un 100%. Entonces, ¿qué haces en ese escenario? Pues operas este par. Entre estos dos, operas este par. Vamos a ver, vamos a hacer una catalogación. Vamos a repasar cómo se hace una catalogación. Aquí tenemos una señal de compra y la vela fue roja. La siguiente fue verde, pero no está muy buena. Vamos a ponerlo como una pérdida. Vamos a ponerle ahí un icono rojo de que lo hubiéramos perdido. Aquí también otro icono rojo. Aquí sí vamos a ponerlo verde. ¿Por qué? Porque después ocurrió una vela verde. Entonces, con rollover, recuerden que tenemos rollover en el broker. Ahorita vamos a ver lo que es rollover. Nosotros podemos ganar operaciones. Esta también fue roja, pero la siguiente fue verde. Esta fue roja y la siguiente roja. Entonces, vamos a ponerla como mala. Esta fue verde. Vamos a ponerla como verde. Como que lo hubiéramos ganado. Y estas dos ganadas. Vamos a dejar hasta aquí la catalogación. A ver, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bueno, vamos a llevarlo a 10. Y estas también son ganadas. Ahí está una. Ahí está dos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 señales. Estamos analizando las últimas 10 señales. ¿Y qué es lo que tenemos? Que de las últimas 10 señales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 son ganadoras y 3 perdedoras. Entonces tenemos aquí una efectividad. En esta catalogación nos está dando una efectividad de las señales del 70%.
suficiente para operar, pero tú decides, tú puedes ir a buscar otro par, hacer, si crees que no es suficiente, buscas otro par, haces una catalogación y vamos a suponer que encuentras otro par con una probabilidad del 80%. Entonces, ¿cuál vas a operar? Este, que la señal está siendo efectiva 70% de las veces, o este par, que la señal está siendo efectiva 80% de las veces. Obviamente, vas a operar este par. Si quieres hacer otra catalogación y ver si puedes superar esto, adelante. Tú puedes elegir tener tus propios parámetros. No voy a operar pares cuya catalogación no sea de al menos 80%, 90%, etc. Entonces, ahora ya vas con, ya sabes qué tan efectiva está siendo la probabilidad en ese momento, en ese par y en ese momento. El mercado puede cambiar cada 2-3 horas, pero al menos, o sea, estas son de un minuto, al menos hay una alta probabilidad de que tus siguientes operaciones, y digamos que nada más tu plan de trading sea 3 operaciones, que tus siguientes operaciones todavía el mercado esté como esté. Además, ahorita estamos en una tendencia alcista. Si la tendencia alcista se cambia a tendencia bajista, se desecha ya ese par. ¿Por qué? Porque estamos catalogando las probabilidades de ocurrencia de las señales de compra en tendencia alcista. Si se cambia a tendencia bajista, tienes que hacer ahora una catalogación en ese par con la tendencia bajista. Entonces, así es como funciona la estrategia. Mañana te voy a decir por qué aquí aparece una flecha verde, por qué aquí aparece una flecha verde, por qué aquí una roja. Es más, lo voy a mostrar el día de hoy sin decirles cómo es que funciona la estrategia para que ustedes lo tengan de tarea. Para que ustedes lo tengan de tarea. El que averigüe se va a ganar una cuenta de broker. El que averigüe por observación cómo es que funciona la estrategia, me escribe, me dice cómo es que funciona y se va a ganar una cuenta de broker. Aquí te voy a dar unas pistas. La señal aparece cada 5 flechas. Cada 5 velas, perdón. La señal aparece cada 5 velas. La siguiente señal va a ser una señal de compra. En la siguiente vela, bueno, en la siguiente todavía no. Falta la quinta vela para que nos aparezca la señal en la 6ta vela. Vamos a esperar a que abra la 5ta vela. Y ahí está. Y dijimos que iba a ser una señal de compra. Ahí está la señal de compra. Entonces tú ya vas a saber qué señal te va a aparecer por cuando sepas la fórmula. Se las voy a dejar de tarea. Me pueden escribir por WhatsApp y darme su pronóstico de cómo es que analiza el software la probabilidad de ocurrencia, y la persona que gane se va a llevar una cuenta de broker gratis. Bueno, vamos a ver cómo se meten estas operaciones en el broker. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo funciona el broker y cómo se meten las operaciones en el broker. Voy a abrir por acá una cuenta de broker y vamos a ver cómo se meten las operaciones. Confírmeme ahí, por favor, que se puede ver el broker. Cada 5 señales
Cada cinco velas y cambia. Me lo escribes por WhatsApp, tu pronóstico. ¿Me puedes habilitar la estrategia élite, por favor? Sí, claro, a todos, a todos. A todos los que ya tienen la estrategia Profit Band, mi asistente en este momento está trabajando para agregarles el último indicador que van a tener que agregar en toda su vida, que es el indicador Elite. El indicador Elite. Es una señal de compra porque estamos en tendencia alcista y está llegando al límite inferior. No, pero el pronóstico es por medio de WhatsApp. Me escriben por medio de WhatsApp. Martín Abad, no me he podido conectar y no tengo la estrategia. Pero si tienes Profit Band, ya, ya estás. Los que no tengan ni siquiera Profit Band, me escriben por medio de WhatsApp. ¿Aparecen cinco señales cada cinco velas y cambia? No. Sí aparece la señal cada cinco velas, ya lo dije, pero no cambia. No es una sí y una no. Así no, no funciona. Bueno, ¿cómo se meten las operaciones? Del lado izquierdo tenemos los pares del broker. Este broker tiene 26 pares. ¿Por qué utilizamos este tipo de brokers? Uno, por la gran variedad de pares. Tiene 26 pares de broker. Vamos a poner aquí este tipo de broker, ya sea Race Option, Bide Forex, Binary Zen, versus otro broker. Primero, la oferta. Aquí hay 26 pares de broker. En otros brokers, por momentos hay 4 y como máximo en promedio, 12 pares de broker, de 12 pares de divisas. Es decir, hay menos pares para operar. Pudiera ser que tu par favorito no esté en el broker. Entonces, ¿de qué te sirve un que tiene todos los pares y que por momentos tiene nada más 4 pares? Otra de las razones es por el porcentaje que paga en los pares. Es más alto, va del 70 al 90% en promedio contra otros que por momentos están pagando únicamente el 60%. Y por momentos se forma esta pesadilla. Hay 4 pares pagando el 60%. O sea, te están diciendo, pásale a que te quite tu dinero. Eso es lo que te está diciendo el broker. Sin embargo, muchos tienen ese tipo de brokers. ¿Qué otra ventaja o beneficio operar este tipo de en estos brokers? Bueno, contratos ilimitados. Las opciones de inversión son contratos de divisas o de criptodivisas. Aquí tenemos las criptodivisas. Aquí están todas las criptodivisas y todos los pares de criptodivisas. Son contratos de inversión de divisas o de criptodivisas que tienen un periodo de expiración. Ese periodo de expiración puede ser de un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, etcétera, donde lo único que tienes que acertar es si cierta divisa va a expirar a la alza o a la baja. Es todo. Si aciertas, ya ganaste. Recompensas que van desde un 70 a un 90%. Aquí están todos los contratos ilimitados. Hay de 1 a 30 minutos. Pero también hay contratos intradía, donde están todas las horas del día. Ahorita en el broker que está en Europa ya son las 9:10, por eso ya nada más hay el contrato de las 11 y de las 12, pero en unas cuantas horas ya va a estar el contrato de la 1 de la mañana, de las 2, de las 3, de las 4, de las 5, de las 6, de las 7, de las 8, de las 9, de las 10, de las 11, de las 12, de la 1 de la tarde, de las 2 de la tarde, de las 3 de la tarde. Va a haber 24 contratos en una hora más de cada hora. Y si vas a largo término, aquí está un contrato para el 4 de marzo, 5 de marzo, 6 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo, 11, hasta el 1 de abril. 1 de abril, contratos ilimitados. En otros brokers hay nada más 4 contratos. 4 contratos. O puedes meter a 1 minuto 30, a 2 minutos 30,
a 3 minutos 30, a 4 minutos 30 y ya, si quieres, y si no, no peres. Entonces, por momentos está esto, 4 pares pagando 60% y 4 opciones de contratos, contra 26 pares pagando más y contratos ilimitados. ¿Qué otra ventaja tenemos con este broker? Un bono que en estos momentos es del 200%. 200%. ¿Qué tienen otros brokers? 0% de bono, o lo que más he visto, 30% de bono nada más, depositando cantidades grandes, 3,000, 5,000, 30% de bono. Y la función estrella, el rollover. Rollover o refinanciación. ¿Qué es el rollover? Y estos sin rollover. Estos no tienen rollover. No quieren porque van a perder dinero. ¿Qué es el rollover o refinanciación? Aquí lo puedes ver. Aquí en la parte de abajo, aquí donde dice rollover, aquí te va a aparecer un reloj. Un reloj. Como este. Así. Y ese es el rollover. Si tú lo presionas, vas a tener tiempo extra. Vamos a hacerlo. Vamos a meter una operación de 2 minutos. Y vamos a presionar rollover. Vamos a presionar rollover. Ahí metí una venta. En caso de estar perdiendo la operación, mientras estás perdiendo, te aparece el rollover. Aquí lo puedes ver. Listo para ingresarlo. El rollover. Ahorita entramos en... Bueno, ahorita estamos perdiendo la operación. Por eso en pago está cero. Y por eso ahí tenemos... el rollover. Voy a poner una línea aquí donde expira la operación y voy a apretar rollover para que veas lo que va a pasar con esa línea. La de 3, 1, 2, 3, ¡pum! Esa línea se fue más adelante. Entonces, si yo no estoy ganando la operación, en lugar de quedarme de brazos cruzados como sucede con otros brokers, presiono rollover, me da más tiempo para que el trade se vaya a mi favor y pueda ganar la operación. Les he dicho manera de ejemplo, es como si tú fueras el entrenador de la selección de tu país, estás perdiendo 2-0 contra Brasil, quedan 5 minutos en el reloj, o más bien ya va a pitar el árbitro, pero antes de pitar, voltea a ver a las bancas para preguntarte si necesitas un tiempo extra para poderle empatar a Brasil, darle la vuelta y ganar el partido. Imagínate eso. Ya va a pitar el árbitro, vas perdiendo 2-0, va hacia la banca, te dice, oye, ¿vas a querer tiempo extra para que le ganes a Brasil? ¿Tú qué le dirías? No, está bien, ya perdí, no tengo nada que hacer. No, obviamente que le vas a decir, sí, dame por favor un tiempo extra, que en el tiempo extra le voy a dar la voltereta. Y te dan el tiempo extra y metes un gol y ya va a acabar el tiempo extra, y nuevamente voltea a ver el árbitro y te dice, ¿qué, ya? ¿O quieres otro tiempo extra? No, dame otro tiempo extra, por favor, que yo le gano porque le gano. Yo te voy a hacer cambios. Y te da otro tiempo extra. Y en el segundo tiempo extra le empatas y le metes el 3-2 y le ganas el partido a Brasil. Un partido que estaba perdido gracias a que pediste tiempo extra. Aquí sería rollover, terminas por ganar el partido. ¿Queda claro entonces lo que es el rollover? Confírmame ahí en los comentarios. El rollover solamente te va a aparecer cuando estás perdiendo la operación. Hay muchas personas que me escriben angustiadas, Elio, a mí no me aparece el rollover, y están tristes porque no les aparece el rollover, cuando debían de estar felices, felipes y con tenis. ¿Por qué?
Pues porque han estado ganando la operación, es por eso que no les aparece rollover. Vamos a apretar ahí otra vez. Ya no era tiempo. Ya no era tiempo para apretar el rollover. ¿Cuánto tiempo dispones? Esa es la otra. Esa es la otra. Condición número uno, solamente vas a poder apretar rollover si estás perdiendo la operación. Apunten eso ahí, por favor, en sus notas. José Legaspi dice, me ha salvado varias veces. ¿Quién ha ganado una operación que estaba perdida gracias al rollover? Escribe ahí en los comentarios. ¿Quién ha ganado una operación totalmente perdida gracias al rollover? Fabricio, Alfonso, Jorge, José, Adrián. Ahí está el rollover. Ahora bien, mira cómo funciona. Primera regla. No te va a aparecer. Mira. Vamos a ver. Ahí se ganó la operación. Una operación que estuvo perdida todo el tiempo. Gracias al rollover. A este mechazo inverso. Ahí se ganó la operación. Ahí está. Gracias al rollover. Iba a bajar, no bajaba, pum, finalmente cayó. Bueno, estoy inventando que iba a bajar porque bajó, no es que estuve haciendo análisis ni nada. Ahí está. Entonces, ahí se ganó la operación. Ahora bien, fíjate bien, fue una operación de $10. El pago iba a ser de $7.30. Estamos hablando del 73%. 73%. Y mira lo que sucedió en la operación. La operación fue de $13 y el pago no fue de 17.3, sino que fue de 22.49. ¿Por qué ocurrió eso? Cada vez que presionas rollover, tu inversión va a aumentar un 30%. Lo vamos a poner aquí. La inversión inicial era de $10. Cuando se presionó una vez rollover, entonces tu inversión aumenta un 30% más. Y este 30% es compuesto. Entonces, iniciamos con una operación de $10, presioné rollover, mi inversión aumenta un 30% más. ¿Cuánto es el 30% de $10? Son $3. Entonces, mi nueva inversión ya no es de $10, sino que es de $13. $13. Por eso, aquí en tamaño de la orden fue $13. Y por eso mi pago no fueron $17. Mis 10 más 7.30, 17.30. No, mi pago fue de $22.49. Es decir, mis $13 más 73% de pago sobre estos $13, la suma 9. Entonces, aguas con el rollover. Beneficio, si te salió, vas a ganar más, un 30% más. Si no te salió, vas a perder un 30% más. ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera metido otro rollover? Ahí nada más metí uno. Si yo hubiera metido otro rollover, fíjate cómo se aumenta el interés compuesto. Mi nueva inversión es de $13. Meto el rollover un 30% más, pero 30% sobre $13. ¿Quién me apoya? Diciéndome ahí en los comentarios, no traigo me quitaron mi celular. ¿Cuánto es el 13%, el 30% de $13? Me parece que es 3.9. No, nada más el 30% de 13. 3.9. Correcto. Entonces, mi nueva inversión, después de haber presionado dos veces el botón de rollover, es de 16.9. 16.9. Si presiono dos veces ese rollover, un trade que inició con $10, ahora va en 16.9. Si me sale, qué bueno, voy a ganar más. Si no me sale, voy a perder más. ¿Y qué pasa con un tercer rollover? Mi nueva inversión es de 16.9,
Presiono por tercera ocasión rollover. Si alguien me apoya diciéndome cuánto es el 30% de 16.9. 30% de 16.9. Estoy presionando por tercera vez rollover. Dicen por ahí que 4.8 o 5.7. Bueno, voy a confiar en 5.7. 5.07 más 16.9. Esto es, súmenme por favor, 16.9 más 5.07, 21.97. 21.97. Tú presionas tres veces rollover, 1, 2, 3, y tu inversión ya es de lo doble. Ya es casi 2. Veces. Iniciaste en 10 y ahora vas en casi 22. Entonces, aguas con el rollover, considero en tu gestión de riesgo. Si apretaste tres veces el rollover, tu inversión ya se duplicó, entonces considéralo como dos operaciones. No hagas, si tu plan de trading es de 5 operaciones, no hagas 5 operaciones con 3 rollovers. Eso fue como si hubieras hecho 10 operaciones. Aquí hiciste 2 operaciones en una. Si ganaste, ganaste 2. Si perdiste, perdiste 2. Y hay que tener en cuenta que cada rollover duplica el tiempo anterior apretado, ¿correcto? Entonces, hay un aumento de la inversión, eso es lo primero, y hay un aumento del tiempo. Ahora vamos a ver cómo funciona el aumento del tiempo. Digamos que metes una operación de 2 minutos. Presionas el primer rollover, ahora te va a dar 2 minutos más. 2 minutos más. Debes de considerar el tiempo que ya transcurría. Si metiste una operación de 2 minutos y al segundo ya estás perdiendo y presionas rollover, te va a dar 2 minutos más. Más 2 minutos que te quedaban, ahora son 4 minutos. Fíjate en ese ejemplo contra este. Metiste una operación de 2 minutos y cuando ya transcurrió 1 minuto, metes rollover, te da 2 minutos más. El rollover te va a dar lo mismo de la operación que metiste. Si metiste una operación de 1 minuto y presionas rollover, te va a dar otro minuto. Si metiste una operación de 2 minutos y presionas rollover, te va a dar otros 2 minutos. Si metiste una operación de 3 minutos y presionas rollover, te va a dar otros 3 minutos. Entonces, si ya pasó 1 minuto y presionas rollover, te va a dar 2 minutos. Más uno que te quedaba, te quedan 3 minutos en el reloj. 3 minutos de tiempo. Entonces, aquí metimos una de 2 minutos, presionamos rollover, nos va a dar 2 minutos más. Fíjate aquí cómo la operación inició. Vamos a hacer un zoom aquí. Aquí está la fecha de inicio de la operación, el 2 de marzo del 2021. Aquí está la hora de la operación, 9.33 con 15 minutos, hora del broker. Y aquí está el término de la operación, 9.37 con 14 segundos. Es decir, 4 minutos más. Si metimos una operación de 2 minutos, ¿por qué cerró 4 minutos más? Porque presionamos rollover. Iniciamos con 2 minutos, presionamos rollover, otros 2 minutos. Si volvemos a presionar otra vez rollover, el siguiente rollover no va a ser de 2 minutos más. Ahora va a ser de lo doble. Ahora va a ser de 4 minutos más. Y si volvemos a presionar rollover, el siguiente rollover no nos va a dar 2 minutos más. Ahora nos va a dar 8 minutos más. Cada vez se va duplicando el tiempo. Por el primer rollover te va a volver a dar el mismo tiempo en el cual metiste la operación. Con el segundo rollover te va a dar lo doble del tiempo del primer rollover. Con el tercer rollover te va a dar lo doble del tiempo del segundo rollover. Y así sucesivamente. ¿Cuántos segundos tenemos para poder meter el segundo y el tercer rollover? A eso vamos ahora.
Hay que tomar en cuenta que cada rollover duplica el tiempo. Eso ya fue lo que acabamos de contestar. Gracias. Vamos ahora a eso. Tú tienes 2/3 partes del tiempo para pedir rollover. 2/3 partes del tiempo para sí pedir rollover. 1/3 parte del tiempo donde desaparece rollover. Acuérdate la primera regla. Solamente te va a aparecer la opción de rollover si estás perdiendo la operación. Segunda regla, solamente te va a aparecer la opción del rollover si estás perdiendo la operación y estás dentro de las 2/3 partes del tiempo. ¿Qué significa esto? Vamos a ajustar el ejemplo que te dije de que estás perdiendo contra la selección de Brasil. No es que cuando esté acabando el partido va a ir el árbitro y te va a decir, oye, ¿quieres un tiempo extra para que le puedas dar la vuelta a Brasil? No va a ser así. Pero te lo va a decir cuando tenga 2/3 partes de tiempo el partido. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Un partido de fútbol dura 90 minutos. Son 2 tiempos de 45 minutos, entonces dura 90 minutos. ¿Cuánto es 2/3 partes de 90 minutos? La forma más sencilla de sacar las 2/3 partes es sacar 1/3 parte. ¿Y cómo sacas 1/3 parte de 90? Pues 90 lo divides entre 3 y son 30 minutos. Y 2 veces 1/3 parte, ¿cuánto es? Pues 30 lo multiplicas por 2 y son 60 minutos. Entonces, en el ejemplo de fútbol, al minuto 60, es decir, a los 15 minutos del segundo tiempo, ahí va a llegar el árbitro contigo. Es más, a lo mejor pita, así como ahora los árbitros interrumpen el juego para que los jugadores tomen agua como medida por el coronavirus. Al minuto 60 va a pitar el árbitro y te va a preguntar, les va a preguntar a los dos, al que va ganando, que obviamente quien va ganando no va a querer tiempo extra, y al que va perdiendo, y les va a preguntar, ¿van a querer tiempo extra? Y ahí le tienes que definir. No le puedes decir, te digo más al rato, no. Ahí es donde ya le tienes que definir si vas a querer tiempo extra. Tienes 2/3 partes del tiempo para definir, 1/3 parte del tiempo donde ya no puedes definir. Vamos a ponerlo para los ejemplos más comunes. Los ejemplos más comunes, vamos a ponerlos, una operación de 1 minuto, una operación de 2 minutos, una operación de 3 minutos, una operación de 4 minutos y una operación de 5 minutos. ¿Cómo lo puedes hacer más sencillo? Pasar los minutos a segundos. Una operación de 1 minuto es una operación de 60 segundos, una operación de 2 minutos es una operación de 120 segundos, una operación de 3 minutos es una operación de 180 segundos. Una operación de 4 minutos es una operación de 240 segundos. Y una operación de 5 minutos es una operación de 300 segundos. Y después que te dije, lo más sencillo es sacar 1/3 parte. ¿Cuánto es 1/3 parte de 60 segundos? 20 segundos. ¿Y cuánto es 2/3 partes? Si cada parte dura 20 segundos, ¿cuánto serían 2/3 partes? Pues 20 segundos por 2, 40 segundos. Vamos a ponerlo en negro para que no se confunda con lo que tenemos atrás. Entonces, ahí está. Para una operación de 1 minuto, tienes 40 segundos, que son 2/3 partes, donde puedes presionar el botón de rollover. Y en los últimos 20 segundos, 1/3 parte, ya no puedes presionar el botón de rollover. Vamos al siguiente ejemplo. Operación de 2 minutos. 2 minutos son 120 segundos. ¿Cuánto es 1/3 parte de 120? Son 40 segundos.
¿Cuánto es 2 terceras partes de 120? Pues 40 segundos por 2, 80 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes hasta 1 minuto con 20 segundos para así presionar rollover, y en los últimos 40 segundos de la operación ya no puedes presionar rollover. Una operación, esta está muy sencilla, una operación de 3 minutos. ¿Cuánto es una tercera parte de 3? Pues es 1. ¿Cuánto es 2 terceras partes de 3? Pues es 2. Pero siguiendo con nuestro ejemplo de segundos, ¿cuánto es una tercera parte de 180? Pues son 60 segundos, que es 1 minuto. ¿Cuánto es 2 terceras partes de 180 segundos? Pues 120 segundos, que son 2 minutos. Siguiente ejemplo, operación de 4 minutos. ¿Cuánto es una tercera parte de 240? 80 segundos. ¿Cuál es 2 terceras partes de 240? 160 segundos. Quiere decir que en una operación de 4 minutos dispones de 160 segundos para así meter el rollover, y en los últimos 80 segundos ya no puedes meter el rollover. Con 5 minutos también está súper sencillo, son 300 segundos. ¿Cuánto es una tercera parte de 300? Pues son 100. ¿Y cuánto es 2 terceras partes de 300? Pues 200. Ahí está. En una operación de 5 minutos tienes 3 minutos, los primeros 3 minutos con 20 segundos para así meter el rollover, y 1 minuto 40 segundos donde ya no puedes meter el rollover. ¿Queda claro esto? Confírmame ahí en los comentarios. A veces aparece la señal de venta, ¿cuánto paga? No entiendo esa pregunta. ¿Race Option tiene modo oscuro? No. Race Option tiene este modo. Binary Zen es azul. Bideforex, negro. IQ Zen como morado. ¿Todo claro? Excelente. Pues así es como funciona rollover. Vamos a meter 2 operaciones de ejemplo con rollover para que ustedes se fijen cómo vamos a jugar con el tiempo para meter esa operación. Voy a meter una operación de 3 minutos. 3 minutos tiempo fijo. Ahí metí la venta. ¿Cuánto tiempo dispongo para así meter el rollover? Confírmame ahí en los comentarios. ¿Cuánto tiempo dispongo para así meter el rollover? Confírmame ahí en los comentarios. 2 minutos. Entonces, aquí está una forma de verlo. Sí. Mi operación inició a las 21:54. 2 minutos más sería 21:56:01. Tengo hasta las 21:56:01 para sí meter el rollover. ¿Y dónde voy a ver el reloj a las 21:56:01? Aquí está el reloj. Aquí está el reloj. Cuando este reloj llegue a 21:56:01, ya no voy a poder meter el rollover. Ahí me aparece, vamos perdiendo, ahí aparece, 21:56:01, 21:55, está a punto de desaparecer. Cuando llegue a 21:56, ya no voy a poder presionar rollover, así que estoy atento por el momento, por la hora en la que metí, hice el cálculo mental de que dispongo de 2 minutos, lo sumé, 21:54 más 2 minutos, 21:56:01, y ahora estoy atento al reloj para que antes de las 21:56 pueda presionar el rollover. Lo puedo hacer desde ahorita, pero si nos queremos ir al límite, y es el ejemplo que estamos haciendo, irnos al límite, saber hasta cuánto tenemos para meter el rollover. 21:55, 21:56:01, nos quedan 3 segundos, ¡pum! Ahí lo metimos y ahí se alargó. A 3 segundos de que acabara el tiempo para meter rollover, metimos el rollover.
Entonces, ahí está la primera forma para que tú puedas tener conciencia exacta de cuánto tiempo te queda para meter el rollover. Ahora vamos a hacerlo de manera inversa. Ahora vamos a meter una operación. Nos vamos a fijar no en la hora de inicio, sino en la hora de final. Y a la hora de final le vamos a quitar un minuto. Vamos a meter otra operación de 3 minutos. Y ahora vamos a hacer el cálculo inverso. Una operación de 3 minutos, ¿cuánto tiempo tengo para al cuánto? Faltando cuánto tiempo, ya no voy a poder meter rollover. En una operación de 3 minutos, faltando cuánto tiempo, ya no voy a poder meter rollover. Escríbeme ahí en los comentarios. Faltando un minuto, no, 40 segundos. ¿Quién dijo 40 segundos? ¿Cuánto es una tercera parte de 3 minutos? Tengo 2/3 partes para sí, 1/3 parte para no. 1/3 parte de 1 minuto, de 3 minutos, es 1 minuto. Entonces, faltando, ya no me va a ser posible meter el rollover. Confírmeme ahí en los comentarios. Faltando cuánto tiempo, ya no me va a ser posible meter el rollover. Correcto, faltando 1 minuto. Faltando 1 minuto, ya no me va a ser posible meter el rollover. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a meter una operación de 3 minutos. Voy a estar atento en la hora de expiración. A la hora de expiración, le voy a quitar 1 minuto y es lo que voy a estar verificando acá en el reloj de mi operación. Antes, vamos a esperar a que termine esta operación, que va a cerrar a las 22 horas con 1 segundo, y son las, le queda 1 minuto 30 a la operación para cerrar. Le queda 1 minuto 30 y cerrando la operación, vamos a meter una operación con, y vamos a hacer el cálculo inverso. Vamos a estar atentos a cuánto tiempo nos queda para no meter el rollover. En esta estuvimos atentos a cuánto tiempo nos queda disponible para sí meter el rollover. Y en la que sigue vamos a meter una operación y vamos a estar atentos a cuánto tiempo ya no podemos meter el rollover. Es que no nos has explicado, es cuando abrimos una operación a tiempo fijo, pero cuando lo hacemos a tiempo libre. Ahorita lo vemos. Vamos a cerrar este tema del rollover y pasamos a tiempo fijo y tiempo no fijo. Eso es muy sencillo. Eso de rollover es lo más complicado y por eso iniciamos con eso. Bueno, aquí puedes ver que quedan 20 segundos, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí ya se cerró la operación. Casi se empata. Dice que ahí bajó como loco. Entonces, ahora vamos a meter una operación de 3 minutos y vamos a estar atentos a cuánto tiempo ya no voy a poder meter la operación. A ver, vamos a meter cualquier operación, compra o venta, no importa. No estamos analizando, estamos en la parte educativa. Entonces, ahí metí una compra. La compra inició, no, vamos a ver cuándo termina. Termina a las 22 con 3 minutos con 27 segundos. Durante el último minuto ya no voy a poder meter rollover. Entonces, a 22 minutos, a 22 horas con 3 minutos con 27 segundos, le resto a 22, voy a ponerlo en grande para que lo vean,
A 22.03.27 le resto, me va a dar 22.02.27. Entonces, ahora voy a estar atento en mi reloj cuando llegue a 22.02. Porque cuando llegue a 22.02, ya no voy a poder meter rollover. Ahora estoy calculando el tiempo donde ya no voy a poder meter rollover. Llegando a 22.02, ya no voy a poder meter rollover. Ahora lo hice inverso. Al final, a la expiración, le resté 1. Y en el anterior, al inicio, le sumé 2. A las 22.02, con 27, se me acaba la oportunidad de presionar rollover. Ahorita no tenemos habilitado rollover. ¿Por qué? Porque se está ganando la operación. Y a las 22, si se sigue ganando, llega a las 22.02 con 27, me quedan 10 segundos, ya nunca me va a aparecer rollover. Ahí me aparece, quedan 5 segundos, 4, pum, lo apreté. No sé si lo alcancé a apretar, no. Se fue a territorio ganador y no lo alcancé a apretar. Y ya no lo tengo ya. Si ahorita se va a territorio ganador, ya no se puede hacer nada. Ahí está, en territorio no ganador. A ver, ¿todavía podía? No, ya no. Ahí está en territorio ganador. Si ahorita se pasa a territorio no ganador, no puedo hacer nada. Y aquí ahora cierra la operación a las 22.03.27 y son las 22.03, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quedan 10 segundos, suerte que llega a 17, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, operación ganada. Más le valió porque no, ya estábamos indefensos, no podíamos meter el rollover. Y por último, vamos a explicar tiempo fijo y tiempo no fijo. Voy a meter una operación de 2 minutos sin tiempo fijo y después voy a meter una operación de 2 minutos con tiempo fijo y tú vas a ver la diferencia. Fíjate cómo aquí hay un reloj contador que va de 2 minutos. Ahorita lo voy a poner. Cuando le pongo tiempo no fijo, inicia de 2 minutos y llega a bajar hasta 1 minuto y se reinicia. Si yo meto la operación de 3 minutos, inicia en 3 minutos, llega a bajar a 1.5 minutos y se reinicia. Si yo meto una operación de 5 minutos, inicia el reloj contador en 5 minutos, llega a 2.5 minutos y se reinicia. ¿Cuál es el común denominador? Que va a reiniciarse a la mitad del tiempo de la operación. Va a reiniciarse a la mitad del tiempo de la operación. Voy a meter una operación de 5 minutos y 1 segundo después nada más voy a meter otra operación de 5 minutos. La primera va a ser sin tiempo fijo y la segunda va a ser con tiempo fijo. Y tú vas a notar una diferencia abismal en el cierre de la operación. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a esperar hasta que este reloj contador llegue a 2.5 minutos para meter la primera de 5 minutos sin tiempo fijo. Después le voy a poner tiempo fijo. Lo voy a dejar en 5 minutos. Voy a volver a meter otra operación. Y vas a ver cómo hay una diferencia abismal en el cierre de la operación de 2 operaciones del mismo tiempo. ¿Y por qué va a haber una diferencia abismal? Porque la primera de 5 minutos la metí sin tiempo fijo cuando faltaban 2.5 minutos. Entonces ya no fue una operación de 5 minutos, fue una operación de 2.5 minutos. Y a la segunda, que sí le voy a poner tiempo fijo, la operación va a durar exactamente los 5 minutos. Esa es la diferencia. Espero que la explicación le hayan entendido y ahorita que meta la operación,
pues ya visualmente va a terminar por caer el 20. Es más, lo voy a meter ahí con 3 minutos. Con 3 minutos la meto, pum, y un segundo después meto la otra. A ver, todavía no se mete. Bueno, pero vamos a refrescar el broker, que ya ha pasado mucho tiempo. Vamos a meterla de 2 minutos, ya para no hacerlos perder tanto el tiempo, sin tiempo fijo, y un segundo después la vamos a volver a meter de 2 minutos, esta vez con tiempo fijo. Bueno, todavía no se ve el gráfico. Vamos a volver a refrescar. A ver, no sé si sea mi conexión. Confírmenme que me escuchan bien. Puedes duplicar con X2. Correcto, puedes duplicar con X2. Bueno, vamos a hacerla de 1 minuto sin tiempo fijo. Pum. No entró. Bueno, ahorita el broker ya está sobre. Ahí está ya el gráfico. Ahí está de regreso. Pero vamos a meterla de 1 minuto sin tiempo fijo. Y un segundo después la vamos a volver a meter de 1 minuto con tiempo fijo. Y ustedes van a notar la diferencia. Ahí va la primera, pum, y ahí va la segunda, 2 segundos después, pum, y ahí está. Ahí pueden ver la diferencia, porque se metió 2 segundos después, una finaliza aquí y la otra finaliza acá. Porque en la primera operación quedaban 30 segundos, entonces esta es una operación de 30 segundos, y en la segunda operación la puse a tiempo fijo, entonces esta sí es una operación de 1 minuto. La primera, nada más de 30 segundos, ya se ganó. Y la segunda sí es de 1 minuto. Ahí está la diferencia entre tiempo fijo y tiempo no fijo. Y por último, que es doble op, vamos a meter una operación. Y después de, ya que está ingresada, vamos a presionar doble op. Vamos a meterla de 3 minutos. No entró. No entró. Ahora vamos a meter. Ahí está, ahí metimos una operación de 3 minutos. Fíjense cómo nos aparece también esta opción de doble op. ¿Qué significa doble op? Duplicar la operación. Esta misma operación, EURUSD, la misma dirección, compra, va a ser la misma inversión, $10, y va a tener la misma hora de expiración. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El momento en el cual entro. Si yo presiono ahí doble op, va a entrar en ese momento. Entonces, vamos a presionar doble op. Ahí metí doble op y precisamente ese es el ejemplo que les quería mostrar. Si metiste una compra porque esperabas que el precio subiera y no subió, sino que bajó, quiere decir que estás entrando en un mejor momento. Y estás entrando en el mismo par, con la misma inversión, en la misma dirección, pero ya en un mejor momento. Según tu análisis, ahorita estamos metiendo operaciones a lo loco, simplemente para efectos educativos.
Pero ahí está el doble op en funcionamiento. Ahí lo puedes ver. Tenemos habilitados los dos rollovers porque las dos están perdiendo. Vamos a presionarlos ya nada más para efectos didácticos. Pum, pum. Y ahí está. Ahí está. Ahí está las funciones del broker. ¿Quién entendió cómo funciona el broker? ¿Y quién está listo para ya el día de mañana puedan operar con el broker, tengan ya la estrategia y podamos meter operaciones con la estrategia probabilística? Entonces, se va a buscar el elite indicador, todos los que vayan agregando, mañana lo van a tener todos. En la cuenta demo, si acabas de iniciar y quieres usar la cuenta demo, adelante. Si quieres ya utilizar tu cuenta real, lo puedes hacer en tu cuenta real. Entonces, ahí está, ahí está. Mañana iniciamos, mañana comprendes el fundamento de la estrategia de trading probabilístico. Vas a saber antes de que abra la vela qué operación, hacia dónde va a aparecerte la señal. Vas a saber con qué efectividad o con qué probabilidad vas a tener de ganar la operación. Imagínate eso, que tú sepas, tengo un 80% de probabilidad de ganar en la siguiente señal. ¿A quién le gustaría algo así? ¿Quién piensa que es algo increíble? Saber ya con precisión la probabilidad que tienes de ganar la operación. Miriam dice que lleva 10 ganadas, 6 perdidas. Excelente, Miriam. Bueno, los que aún, esta sesión fue, tuvimos invitados. ¿Quiénes son invitados? ¿Quiénes aún no abren su cuenta del broker? No sé por qué. Los que aún no hayan abierto su cuenta de broker, contacten, escriban ahí en el grupo de WhatsApp que ya están listos o contacten a un administrador. Los que ya están adentro, pónganme un 5 ahí en el chat si recomiendan a las personas que están ahí en un grupo como el chinito nomás milando, de que ya abran su cuenta en el broker, que se integren a las clases, que se integren a las noches de trading, que reciban todas las estrategias, todos los softwares, las grabaciones, los libros de trabajo. Se trata de que tú aprendas una habilidad que resuelve el problema del dinero para siempre en tu vida. ¿Se puede refundir una cuenta? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a dejar esto hasta aquí. Enseguida les envío la grabación. No lo piensen más y tomen acción, dice José Balcop. La siguiente sesión ya va a ser cerrada porque vamos a revelar la estrategia, cómo es que funciona. La estrategia funciona incluso sin indicadores. Es muy sencilla. No les voy a decir cómo funciona para que me traten de adivinar y me escriban y se ganen la cuenta del broker, pero ustedes la podrían utilizar incluso sin indicadores, pero qué mejor que tengamos los indicadores. ¿Aplica el bono? Sí, sí aplica el bono. Miriam, mañana va a estar con su cuenta real. Excelente, excelente. Pues bien, vamos a dejar esto hasta aquí. Gracias, gracias a todos los que aún no inician. Inicien ya porque ya se va a cerrar, ya no se va a aceptar nuevos alumnos. Saludos, saludos a todos. Cerramos la sala. Gracias a todos. Chao, chao, chao. Saludos a todos.